Este bloque está auspiciado por Toli Motos, agencia oficial Mondial. Alteza Motos, venta de motos nuevas y usadas. Y Urquiza Moto Racing, cuatris y motos multimarca. Estas agencias las encontrás en Gualeguaychú, Entre Ríos. Hola, mis queridos amigos motociclistas, bienvenidos nuevamente a Chopperbol. Hoy estamos acá en Capital, sobre Avenida Libertador, para acompañar, como siempre, a todo lo que es solidaridad, porque se acerca el Día del Niño y los chicos del Cagua Club ya juntaron sus juguetes para llevar al Hospital Garrahan. Les vamos a cubrir todo el evento desde acá, desde Capital. El evento del Cagua Club es uno de los tantos eventos solidarios que arman los motociclistas. Todos los años vienen a cumplir con el Hospital Garrahan. Se junta tanta cantidad de juguetes, se está sumando tanta cantidad de gente y tanta cantidad de empresas, gracias a Dios, que de acá después directamente se van a Casa Cuna y de Casa Cuna se van al Hospital de La Plata. Y atención, porque todo lo que sobra después va a parar al Hospital de San Justo en La Matanza el otro domingo junto con los chicos de motos clásicas. La salida acá es muy copada, se juntan en Palermo, en la Avenida Libertador, frente al Club de Polo, y de ahí se sale a dar un corto paseo por la ciudad, por donde se toma toda la Avenida Libertador para que la gente vea toda la caravana de motos, se entra por la Avenida 9 de Julio, obviamente se pasa a saludar al Obelisco, se vuelve por 9 de Julio de vuelta, después se toma Len, se pasa por la Casa Rosada. Es un paseo medio obligado para que la gente pueda ver la colaboración de los motociclistas. Este año fue sorprendente porque realmente la caravana tenía 1.250 motos, así que la gente se paraba obviamente a sacar fotos, a mirar y a saludar. No podían creer la movida que era y no entendían de qué se trataba. Entonces nosotros, por intermedio de nuestro programa, queríamos mostrarle un poco al público en general de qué se trata la movida de esta caravana solidaria del Cagua Club, que es simplemente para poder juntar juguetes para los chicos. Primera parada, Casa Garrahan. Después de acá vamos a ir al hospital, pero igual forma acá vamos a reportear a algunos amigos para que lo puedan compartir con nosotros. Como les venía comentando, todos los amigos se acercaron hasta acá, no podían faltar los chicos de Águilas Argentinas. Estamos con el expresidente ahora, Daniel. Gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios. ¿Cómo sigue todo, Dani? Bien, todo en orden, acá acompañando a los chicos del Cagua, lo que demuestra una vez más que no se trata ni de motos pista ni de motos custom, sino que se trata de hacer algo para los chicos. Exactamente. Parte de la movida solidaria, donde nos llaman, ahí estamos, si podemos, y si no, de alguna forma siempre acompañamos, así que felices, contentos. ¿Y ahora se viene Campana? Y ahora se viene el Festival de Rock de Campana, lo cual vamos a estar, tenemos preparadas unas sorpresitas, así que bueno, en septiembre. En septiembre. Se están juntando cosas, ya tenemos las sillas de ruedas que nos pidieron los chicos de Amigos Solidarios, así que felices, esperando el día. Ese evento, como siempre, también lo iremos a cubrir, y bueno, y de ahí después se arranca ya para el norte, para salir con todo lo que se recauda para repartir. Sí, es la idea, es la idea. Vamos a ver quién de nosotros los puede acompañar, pero la idea es salir para el norte a seguir haciendo lo que hacen muchos desde hace mucho tiempo y que es bueno rescatar, que siempre lo hacen la gente de las motos. Seguro, ¿no? Siempre decimos motociclistas que hacen por la gente y gente que hace por el motociclismo. Hoy les toca a los motociclistas que hacen por la gente en este día en especial acá en el Hospital Garrahan. Ya estuvimos en la Casa Garrahan, ahora nos cruzamos para lo que es el Hospital Garrahan. Se vienen todas las motos para acá y las camionetas cargadas con los juguetes para poder repartírselas a los chicos. Como les venimos hablando de todas las marcas y todos los clubes que se van sumando a esto, no puede faltar el Club de Motos Clásica. Uno de los delincuente conocido acá, el amigo Marcelo, porque como siempre Daniel, que le duele la pierna, que le duele los brazos,
¿Lo enganchamos por allá o no lo enganchamos más? No, él es así. Así que tenemos acá un representante del Parque Roca y del Club de Motoclásica que este año otra vez vinieron a colaborar. Vinimos a colaborar, muy linda la caravana. Gracias a Dios, ningún inconveniente, ningún accidente. La gente muy contenta. Muchísima gente este año. Más que el año pasado. Mucho más que el año pasado. Más que el año pasado junto al Cahuacú. La verdad que muy lindo. Y ahora, como siempre, participando en todos los eventos solidarios. No falta nunca el Club de Motoclásica. Está en todos lados. Si no es el presidente, es el personal. Pero siempre... Y bueno, y como vos sabrás, el 28 tenemos la salida de Constituyente y General Paz. Exactamente, vayan agendando para el 28 salida de Constituyente y General Paz para ir al hospital. Al Hospital de Niños de La Matanza y a un merendero. Bien. También a llevar juguetes y con la colaboración del Caguaclú también. Sí, así que ya se agendaron la fecha de vuelta. El 28 de agosto a las 10 de la mañana de Constituyente y General Paz. Los esperamos, no nos fallen. Amigos, seguimos en el Hospital Garrahan. Quédense ahí, que en el próximo bloque hay mucho más chóprobo para todos ustedes. Cromados Perosino. 43 años de experiencia en cromados de alta calidad. Cromados en serie para empresas y atención personalizada a particulares. Avenida Circunvalación 2783, teléfono y fax 0341-4651-500, Rosario, provincia de Santa Fe. Extreme Racing, agencia oficial Yamaha. La más amplia gama de motos en todos los estilos. Indumentaria, taller oficial. Repuestos y accesorios. Avenida del Libertador, 1948, Olivos. Teléfono 4795-4920. Quédate con nosotros que esto recién comienza. Acá, en Chopperworth, por Garage TV.